Bebo. Hola, Bebo. No, bo, si abrís la puerta se nos escapan los chiquitos. ¿Cómo están? Ha llegado ese momento maravilloso del año en donde podemos comenzar a hacer nuestros tours de huertos. Son los tours de huertos de la temporada de abundancia. En realidad yo siempre les digo tour de verano, pero acá todavía no hemos empezado el verano. Se siente en momentos como que ya estuviéramos en verano por el calor que hace, pero todavía no lo hemos comenzado. Estamos en la mitad de la primavera recién. Algunos días ya están sobre los 30 grados, otros días nos estamos manteniendo como hoy día, que está delicioso. De todas maneras, estamos en la temporada de abundancia. Estamos comenzando la temporada de abundancia. Para los que no me conocen, mi nombre es Winnie Balbaum. Somos una familia de 4, pero casi 5. Y vivimos en una casa huerto. ¿Qué es lo que es una casa huerto? Bueno, nosotros acá tratamos de cultivar la mayor parte de nuestros alimentos en nuestra casa. Empezamos todo hace 3 años atrás, más o menos en 300 metros cuadrados considerando la casa, y poco a poco hemos ido agrandando la superficie de cultivo hasta que ahora estamos más o menos en 1000 y tantos metros cuadrados considerando este nuevo lugar que les voy a mostrar ahora. Y en esos 1000 y tantos metros cuadrados estamos cultivando, tengo que decir orgullosamente que estamos cultivando mucho, mucho de lo que comemos. Nosotros acá tenemos siempre huevos frescos para comer, tenemos siempre algún tipo de verdurita también para agregar a nuestras comidas, tenemos también conservas del año pasado y esta vez esperamos también poder conservar muchos de nuestros alimentos para el invierno. Y la verdad es que tenemos una forma de vida bien apegada a la naturaleza, en donde le enseñamos a nuestros niños que la comida viene de la tierra, que nosotros trabajamos por la comida, que es un trabajo maravilloso, nuestra comida viene llena de cariño, viene sin agroquímicos, es comida limpia, sana, nutritiva, que nos hace bien en todo ámbito. Desde nuestras prácticas como familia hasta nuestros estómagos y nuestra salud física. Así es que bueno, en esta época siempre todos los años empezamos a hacer estos tours de huertos en donde yo les muestro todo lo que estamos cultivando, de qué manera lo estamos cultivando, cómo estamos haciendo las cosas. Les voy a dejar acá también una lista de reproducción con los otros tours de huerto que hemos hecho otros años si es que quieren comparar cómo ha cambiado la cosa, pero por ahora vamos a empezar acá con este nuevo huerto que empezamos, este nuevo pedazo que habilitamos en donde estamos cultivando la mayor parte de nuestros frutos.
frutos que nos van a servir para comer frescos en temporada y, como les decía, también para preservar para el invierno. Así es que vamos a conocer este nuevo huerto ordenadísimo, por ahora que está ordenadísimo, y les quiero mostrar la primera emoción de la temporada. Entonces, bueno, quiero partir por este lugar de acá, que este es el lugar nuevo que hicimos. Esto es lo más nuevo que hemos hecho, es la parte en donde le hemos metido trabajo durante todo el invierno. En este lugar el año pasado habían rosas y las hileras de este lugar estaban hechas justo al contrario que estas. Si se fijan acá, las hileras van todas así. Lo que tenemos acá es el norte y hacia allá está el sur. Entonces las hileras ahora están de norte a sur, con la parte angosta hacia el norte y la parte larga hacia el oriente. Entonces, si se fijan, estas camas de cultivo pareciera que están a suelo, pero la verdad es que no es que estén tan a suelo, o sea, sí están a suelo, pero están rellenas con un buen compost. No es que nosotros hayamos empezado a trabajar aquí sobre la tierra que ya había, porque la tierra que ya había acá era demasiado dura o no estaba en condiciones como para que nosotros comenzáramos. No tenía la suficiente cantidad de materia orgánica como para que nosotros pudiéramos cultivar tomates acá. Entonces, por eso hicimos toda esta preparación de la tierra, en donde capa por capa fuimos rellenando hasta dejar estas camas de cultivo así. Camas de cultivo que finalmente van a quedar así, que la idea es no picarlas más, es no meterles más pala y no meterles más herramientas, sino que simplemente mantener la estructura e irlas rellenando hacia arriba. Entonces, acá en este lugar tenemos los tomates muy muy pequeñitas como esta, que están prácticamente recién trasplantadas, y tenemos otras matas de tomate que ya están un poquito más grandes y otras que están bastante más grandes y que incluso ya tienen fruto. Se fijan, aquí ya hay una que tiene fruto. Es un tomate así como rayadito, ven que tiene unas rayitas así y tiene forma de perita. Entonces, en este lugar de acá tenemos dos camas de cultivo con tomates. Estas dos camas de cultivo son tomates grandes. Nosotros en realidad acá cultivamos muchas variedades de tomate. A mí me encanta cultivar distintas variedades de tomate porque siento que como que de alguna manera me hacen viajar. Y variedades no solo de tomate, sino que de distintas cosas. Probar nuevas variedades dentro del huerto me hace sentir como viajando. Es como una aventura de probar distintas cosas. Como que cuando uno viaja y prueba comida distinta de otras culturas. No sé, eso es lo que siento cuando cultivo otro tipo de variedades, cuando cultivo tomates de distintos colores, por ejemplo, calabazas de distintos colores, porotos de distintos colores. Como que siento que cocinar con esas cosas me acerca un poco como a la aventura de viajar sin tener que moverme de mi casa. La verdad es que yo creo que no les voy a decir uno a uno qué tomates son los que estoy cultivando acá, porque me voy a demorar demasiado. Son más de 50 variedades las que estoy cultivando este año. Entonces, creo que la mejor forma de presentarles los tomates que estoy cultivando este año es mostrarles los frutos. Una vez que estén todos dando frutos, todos los que den fruto van a ser entonces los que vamos a poder discutir, conversar y mirar y probar, y yo se los puedo mostrar por dentro y todo. Pero creo que ahora, como son plantitas tan pequeñitas, mejor seguimos mirándole el resto de las camas de cultivo. Entonces, si se fijan en esta cama de cultivo de acá, se nota el tiro que estos son los primeros tomates que trasplanté a la huerta, y es también la primera cama de cultivo que estuvo lista con los tutores perfectos como para poder empezar a entutorar los tomates, cosa que todavía no empiezo a hacer. Pero si se fijan, el sistema que vamos a usar acá este año son estos pilares de madera que tienen un esquinero en cada lado, tienen atravesada un alambre. Este alambre lo que está haciendo es sujetar cualquier manera que nosotros decidamos usar para entutorar los tomates. Es decir, no es que nosotros vayamos a agarrar el tomate con alambre, sino que, bueno, lo que vamos a hacer entonces es que con algún ganchito o alguna cintita vamos a ir agarrando los tomates a la reja. Y si necesitamos más reja, probablemente vamos a pasar algún tipo de hilo por aquí, y eso creo que va a ser suficiente. Estos palos además están muy bien puestos. El esquinero va a impedir que el palo se vaya hacia adelante, y por lo mismo esta estructura
se va a mantener recta durante toda la temporada. Es una manera súper simple, mega artesanal, de poder entutorar los tomates. Antiguamente yo lo hacía con Mayagma, pero los precios de las cosas después de la pandemia han subido, pero no saben, es súper difícil encontrar Mayagma o Mayacima, como le dicen en otros países. Entonces creo que esta manera funciona perfecta, es más barata. Creo que aunque tuviera Mayagma la utilizaría para otro tipo de cosas, para construir, por ejemplo, y no para esto, porque creo que este sistema realmente nos va a funcionar. Entonces, en este lado de acá, por ejemplo, ya tenemos tomates que están... Ya tenemos tomatitos formándose. No sé si tenemos... No tenemos tomate formado como en el otro lado, pero sí tenemos tomatitos formándose. Aquí tenemos otro chupón, lo vamos a sacar. El ideal es sacar los chupones cuando están así de chiquititos. Como ven, tenemos muchas florcitas que se están formando. Y, oh, esta la saqué. Esto es mala idea. No tiren las florcitas. Yo lo hago, no sé por qué lo hago. Y miren lo que me pasó. Bueno, pero como ven, aquí ya se va notando. Ya se ve un poco cómo va a ser este tomate. Si se fijan, viene ya con todas sus rugosidades. Ya viene... Se nota que va a ser un tomate grande porque vemos que el tamaño de la flor es mucho más grande que el de un tomate cherry. Y miren, fíjense, si lo vemos así, ya podemos adivinar que este va a ser un tomate grande, arrugado, de esos tomates a la antigua, deliciosos. Y yo les puedo adelantar además que esta es una mata de tomate verde, lo que la hace muy, muy especial. Y miren, por favor, esta flor de acá, que es rarísima. ¿Se acuerdan que yo les mostré en el video de la poda de los tomates? Se la mostré. Y es una flor que en vez de tener la típica campanita de flor que tiene todas las flores, o sea, esta o esta cosita que está acá, tiene esto, tiene hojas, tiene como un vestido de gala. Aún no puedo ver qué tipo de fruto o flor se está formando allá adentro. De seguro va a ser algo espectacular o no va a ser. Pero probablemente va a ser uno de esos tomates deformes, tremendos, que no se pueden ni pelar. Y bueno, todo el resto de los tomates está bastante más pequeño. Estos fueron los primeros que trasplantamos, entonces por eso están así de grandes. Después ya vinieron estos, que se nota que están un poquito más grandes. Y ya luego, estos fueron los últimos que pudimos trasplantar. Y este que lo trasplanté igual al final, ya estaba un poquito más grande. Y por eso está así y también ya está tirando florcitas. Y por este lado de acá tenemos papas. Estas papas de acá las aporqué hace muy poquito. Si se fijan acá, estas tienen paja. Bueno, estas papas ya están tirando flor. Están muy bonitas, pero me pasó que algunas salieron, todas estas. Y acá, por ejemplo, hay un manchón de papas que no salieron. Entonces las tuve que resembrar. Fijan, aquí están recién comenzando a salir las que volví a resembrar. Y aquí está saliendo un tomate voluntario. Ay, ese también es un tomate voluntario. Como ven, entonces, las papas acá atrás están aporcadas con paja. Eso es parte del método de Root Stout, método del cual yo les he hablado en otros videos. Además de todo lo que yo les hable en este video, se los voy a dejar en la descripción abajo del video. Ahí voy a dejar la mayor cantidad de información posible. Los videos en donde explico cómo hacerlo, el video en donde sembré estas papas que tengo acá. Y en esta cama de cultivo que tenemos acá, la verdad es que yo quería poner un corredor biológico, solo flores y algunas aromáticas, solo flores y aromáticas, hacer como un corredor bien bonito. Pero la verdad es que íbamos a poner los pimentones y los ajíes allá, pero finalmente eran demasiados tomates, así que dejamos dos camas de tomate. Luego esas dos camas de tomate tampoco alcanzaron, entonces tuvimos que empezar a meter tomates acá, además de las berenjenas y los ajís que tampoco cabían allá. Entonces, bueno, por eso ahora tenemos estas berenjenas, por ejemplo. Esta la cuidé durante todo el invierno dentro del invernadero, por eso está así de grande. Y esto que tengo acá es un ají que se llama negro húngaro, también lo cuidé dentro del invernadero. Y miren cómo es ese ají, es así como negro. La verdad es que en picor es como un jalapeño, pero es así pequeñito y es negro. Y bueno, y por eso tiene esas flores así tan espectaculares, moradas, maravillosas.
es porque es muy alto en antocianina, y la antocianina es lo que le da el poder antioxidante a estas plantas que son así moraditas. Por ejemplo, acá también tenemos un tomate, entre medio hay flores, un perejil, y así va a ser durante toda esta cama de cultivo. Van a ver ají, florcitas, berenjena, eso de ahí es una berenjena, y en general todo va a estar así como bien mezclado dentro de esta cama de cultivo, porque fue la última cama de cultivo que pudimos ordenar y en donde ya dejamos toda la cantidad de variedad de tomates que nos sobraba, que no nos cabían en ninguna parte y que todavía queríamos cultivar. Así es que, bueno, corredor biológico va a tener que quedar para el invierno. Por mientras, así quedó aquí, es como una cama popurrí. Esta cama de cultivo que tenemos acá, si se fijan, es una cama de cultivo de porotitos. Aquí pusimos porotos para poroto verde y para poroto granado. Por ejemplo, estos de acá que ya están floreciendo. El poroto verde es el poroto que todavía nos comemos dentro de la vaina de poroto. Es decir, es una vaina que es planita, que todavía no se forma la semilla. Pero es exactamente la misma semilla que la del poroto seco. Cualquier semilla de poroto le sirve para poroto verde, para poroto seco y para poroto granado. El poroto granado, en cambio, es el poroto que ya se infló, que ya tiene la semillita infladita y nosotros podemos comer... Y nosotros podemos comer fresquito y sin esperar a que se seque. Y el poroto seco, o poroto de sopa, ya es el poroto que esperamos a que se seque en la mata y dejamos que se seque por completo para poder guardarlo durante todo el invierno y usarlo durante todo el invierno. Y usarlo durante todo el invierno en nuestras sopitas y en todo eso. Esos son tres estados de ese frijol o poroto en que nos lo podemos comer. Y eso, por ejemplo, permite que a los que tienen menos espacio pueden cultivar poroto para poroto verde, porque cunde muchísimo más. Nosotros, mientras más sacamos, mientras más poroto verde en su vaina, sin que se infle, le sacamos a la mata más va a querer producir, porque... ¡Pero Areto! Porque lo que quiere esa mata de poroto finalmente es reproducirse. Ella quiere madurar esa semilla. Ella quiere hacer poroto seco. Pero nosotros no la dejamos porque estamos permanentemente sacando. Porque estamos permanentemente sacando esa vaina en verde. Cuando nosotros ya lo dejamos en granado, la mata ya como que se empieza a ver que ya está tirando semillas, ya sabe que tiró semillas. Entonces esa mata va a tirar una cierta cantidad. Aún así, si nosotros estamos sacando siempre poroto tierno, la mata va a seguir dándonos. En cambio, para poroto seco, la mata va a dar lo que tenga que dar. Y lo va a sacar todo o lo va a madurar todo más o menos a fines de verano. Y a fines de verano nosotros vamos a poder cosechar todo ese poroto. Entonces, para lugares pequeños o lugares en donde tenemos menos espacio de cultivo, yo les aconsejo poroto verde. Para estar moviendo el huerto y qué sé yo, y porque el poroto granado es delicioso, les aconsejo el poroto granado. Y para cuando ya tenemos mucho espacio, podemos tener poroto seco y así guardar para el invierno. Esa es mi recomendación con respecto a los porotos. Y les voy a mostrar más o menos las variedades de poroto que tenemos acá. Bueno, poroto, chaucha, frijol, judía, etcétera, etcétera. Este de acá se llama Dragon Tang Bean o lengua de dragón. Este es el típico morado que yo cultivo todos los años. Por acá, bueno, vamos a tener el mismo. Este de acá creo que se llama Blue Lake. La verdad es que puse hartas variedades de poroto. Este de acá es el poroto coscorrón tradicional. Poroto tradicional chileno que nosotros utilizamos para el poroto granado, que es también uno de nuestros platos típicos chilenos que... Les aseguro que si ustedes le preguntan a cualquier chileno en cualquier parte del mundo cuál es uno de sus platos favoritos de su tierra, les va a decir porotos granados, que es un plato delicioso en donde se usa el poroto fresco, el maíz, el zapallo, la albahaca. Es un plato que es como una oda al verano. Esto creo que también es poroto cosco... Ah, no. Ese de allá es poroto coipo. Este de acá... Bueno, no sé, la verdad es que ya como que estoy un poco confundida con las variedades. Siempre me pasa, todos los años. Ya nos vamos a enterar qué variedad es qué variedad. Lo único que sé es que acá en la parte de la entrada de la línea yo tengo varios porotos de mata baja que son exclusivamente para poroto verde. Bueno, y los porotos de mata baja en general son porotos determinados que te dan todo su fruto al mismo tiempo. Te da mucho en un momento y después la mata muere porque ya cumplió
su misión, que era reproducirse. Aquí tengo una variedad de tomate que es la variedad estelar de este año, que se llama Orange Accordion, y está acá en esta cama de cultivo para justamente poder recordar que es la única planta que tengo de Orange Accordion. Me la regaló una amiga, la Manena, de Primavera Vivero. Todas queremos sacarle esquejes a esta planta para poder tener un pedacito de ella. Los esquejes de tomate son una súper buena manera de sacar un clon de esa planta de tomate cuando no tenemos más semillas. Cuando, por ejemplo, hicimos montones de almácigos de un tipo de tomate en específico, pero resulta que se nos murieron todos menos uno, podemos hacer esquejes de esa mata de tomate y después con esos esquejes podemos regalarle a todo el mundo y va a ser una planta exactamente igual a la planta madre, es decir, un clon de la planta madre. Y así todas podemos tener de ese Orange Accordion. Y en esta cama de cultivo de acá tenemos los pepinos. Acá tengo distintas variedades de pepinos. Y es un pepino que es para hacer picles. Y miren, si se fijan, ya está lleno de florcitas. De hecho, ya tiene sus primeros ahí, sus primeros pepinos. Y es un pepino que es para hacer picles, que de igual manera nos podemos comer como pepino de ensalada, pero su uso es en general para hacer picles de pepino. Y de esos está este pedacito de acá. Y además hay algunos otros que yo acabo de resembrar. Se los mostré en un video en donde les mostré todo lo que se había muerto del huerto. Yo estaba resembrando y para que vean que la cosa sí se puede. Aquí están saliendo, no sé, un, dos, tres matitas de pepino. Y después vamos a ralear y estas matitas probablemente se van a alcanzar a desarrollar súper bien porque ya las pusimos ahí directo. Hay más que están saliendo en este lado de acá. Se nos murieron casi todas de esta variedad que era Japanese Long, pero también ya están saliendo. Si se fijan, acá hay algunas matitas chiquititas que son las semillas que yo puse. Por este lado de acá, en cambio, tenemos una planta que lo logró muy muy bien desde almácigo y es el Armenian White. Es un tipo de melón, que no es un pepino, pero es un tipo de melón que tiene sabor a pepino y se come como pepino. Y a este le fue súper bien desde almácigo, entonces como ven estas plantas ya están muchísimo más grandes y ya estamos comenzando a llevarlas a los tutores para que se vayan enredando. De hecho aquí hay una que ya se está enredando, se las voy a mostrar. Antes de ayer le pusimos estos palitos que están acá para que las matas de pepino fueran llegando a los tutores, porque estaban muy abajo y estaban creciendo muchas conas abajo. Entonces si se fijan, ahora estas matitas van a llegar al alambre y de aquí en adelante ya van a empezar a trepar solitas. Va a haber que guiarlas un poco, pero en general el pepino trepa solo con estas colitas de chancho que les digo yo. Zarcillo les dicen otros y van trepando, trepando y lo hacen solitos. Aquí tenemos otro tipo que la verdad es que no me acuerdo cuál es, pero alguno rico debe ser. Y acá tenemos de nuevo más tomates, que son tomates que me regalaron, que no tenían lugar dentro de la huerta. Entonces decidimos ponerlos acá en la cama de los pepinos. Y finalmente acá lo que tengo son lufas. La lufa es un cultivo que es de mucho, mucho calor. Es un cultivo que es comestible, pero si bien se puede comer, en general se usa para limpiar o para exfoliarse. El uso es cosmético o doméstico. La verdad es que acá nosotros la usamos, es una esponja vegetal que nosotros usamos para lavar los platos, también usamos para exfoliar en la tina, pero en general se usa como, también se conoce como estropajo y se usa como estropajo, como esponja o como paño. Es muy útil dentro de la casa. Nosotros la verdad es que lo cultivamos, el año pasado no lo cultivamos, el año antepasado lo cultivamos y todavía seguimos teniendo esponja. Cultivamos muy poquitas plantas. Y creo que sacamos más de 50, no sé, la verdad es que no me acuerdo, pero hicimos un video de la cosecha, hicimos un video de cómo se cultiva, entonces también se los voy a dejar en la descripción para que lo vayan a ver cómo es el cultivo de la lufa. Está bien resumido ahí cómo fue más o menos todo el proceso y también para que ustedes vean, creo que es muy importante, vean cómo termina la planta al final. Es una planta gigante, gigante, de grande, invasiva. En general a nadie le gusta mucho cuando yo digo que las plantas son invasivas, pero algunas plantas son bastante abusivas con otras plantas y se les van encima y les quitan todo el espacio. No es que ellas quieran ser así, es su naturaleza. Entonces bueno,
la lufa, la naturaleza de la lufa es acaparar mucho, muchísimo espacio, es trepar, es reproducirse como loca, sobre todo si hace mucho calor como pasa acá. Entonces vayan a ver ese video que les voy a dejar para que, si es que están interesados en cultivar lufa esta próxima temporada o esta temporada, si es que pueden conseguir plantitas un poco más grandes, vale mucho la pena. Ahorramos mucho en esponjas. En esta casa ya nunca jamás compramos una esponja. Es un cultivo maravilloso, de esos cultivos mágicos, hasta psicodélicos, me atrevo a decir. Pruébenlo. Y bueno, entonces tenemos las lufas acá que van a crecer muchísimo más grande, y en este lado de acá están los porotos. Entonces esto en verano va a ser como un oasis dentro del huerto, en donde vamos a poder descansar un poquito del sol. Y eso es delicioso dentro del huerto, esto de poder jugar un poco con las distintas alturas de las plantas, que algunas vayan haciendo sombra a otras, a nosotros. Es como jugar un poco a decorar con verde en el tiempo. Es un juego que es muy bonito porque no podemos verlo hasta que, o sea, lo planeamos durante mucho tiempo y no podemos verlo materializado hasta muchísimo tiempo más, cuando las plantas ya están grandes. Entonces es una espera que es como emocionante. Es muy lindo ver crecer las plantas y ver esos sueños que nosotros tuvimos, esos paisajes que quisimos hacer concretados después durante el verano, con una sombrita en donde nos vamos a poder tomar un tecito tranquilos en la mitad del huerto, donde ahora por lo menos hace mucho, mucho calor. Y ya solo nos van quedando dos camas de cultivo acá. Se ve como una, pero en realidad están también los zapallos que están allá. Y estas camas de cultivo son de melón, son solo melones. Y con los melones igual también me anduvo yendo mal. Las plantas están bastante pequeñas. Ya además se me perdieron todas las etiquetas, pero estoy segura de que todos van a ser ricos. Aquí tengo que resembrar las sandías. Estas son sandías pequeñitas, por eso pueden ir aquí. Van a colgar por estas mallas. Y ahí tenemos entonces, solo una sandía sobrevivió. Y aquí van saliendo algunos tipos de melón también, que probablemente sean cajari y charenté. El melón cajari y el melón charenté son los típicos que yo cultivo todos los años en la huerta, porque son melones que son fáciles de cultivar, son pequeñitos, es decir, pueden colgar de estructuras como estas, y además son muy ricos. El melón charenté es un tipo de melón de pulpa naranja, y el melón cajari es un tipo de melón de pulpa verde. Muy, muy ricos los dos. Por este lado de acá tenemos dos duraznos. Estos duraznos los puso mi papá, así que la verdad es que yo ni siquiera sé qué variedades escogió. Creo que le crecieron las variedades del injerto y no las variedades que él escogió. Eso pasa mucho cuando plantamos un árbol y después nos olvidamos y decimos, sí, miren, está creciendo, pero no estamos revisando que esté creciendo la parte que nosotros compramos, que es la parte de la variedad y no la variedad del injerto. Y por este lado tenemos unos manchones de zapallos que ya a esta hora del día se van viendo un poco tristes, pero después en la tarde ya van reviviendo. Pero tenemos zapallitos que están sacando algunos flor. Este está más bonito. Este manchón de acá sí está lindo. Y justamente porque está más húmedo debajo. Y este está sacando incluso algunas florcitas femeninas. Pero bueno, eso es todo lo que nosotros sembramos este año acá. Bueno, y ese es un membrillo. Membrillo que este año sí nos va a dar membrillo. Y entonces acá ya vamos terminando el tour por este nuevo huerto en tierra que hicimos este año. Aquí, como ustedes vieron y escucharon, están las gallinas. Por este lado de acá, muchas flores. Aquí hay muchas zinnias y me da mucha ternura porque todas estas zinnias nacieron acá espontáneas. Son zinnias voluntarias, como les digo yo. Salieron así de estos colores. Creo que esta fue la única que puse yo. Miren el color de esta. Esta ni siquiera la tengo. Es decir, es una variedad nueva, es una cruza. Después de todo este tiempo cultivando zinnias, tenemos este color. Miren qué cosa más linda esto que está pasando acá con verde y rosado. Y en este lado de acá están las parras. Las parras que el año pasado estaban como hacia este lado, este año están aquí. Las guiamos este año para este lado. Ahí están las uvas que están naciendo. Bueno, muchas más zinnias, rosas, que era lo que estaba aquí antes. Y si se fijan, todo el borde de este huerto
tiene girasoles y parras. Quisimos hacer una especie como de portal de parras, donde pudiéramos pasar por debajo de las parras y comer uvas, una cosa muy romántica, y creo que estamos lográndolo. Miren, yo me pongo acá, ya estoy como en la sombrita de la parra, ya puedo ver que aquí se están formando las uvas y ahí están entonces las parras, como están haciendo como estos portales que les dijimos. Esta, cuando crezca, también va a ser ese portal hacia arriba, y esto se va a ver como una entrada hermosa de cuento a un huerto lleno de abundancia. Y a eso me refería con esto de los paisajes preciosos que uno tiene en la cabeza, que puede materializar con tiempo, con preparación, con esa estrategia huertera que les digo yo. Es un camino tan emocionante. Y bueno, aquí las clásicas malvas que adornan la entrada a este huerto. Y así terminamos acá por el invernadero, afuera del huerto nuevo, y nos vamos yendo a otros lugares de esta casa huerto.